Dice un antiguo proverbio chino: cuando bebas agua, recuerda siempre la fuente. Y el maestro citaba con frecuencia a Lao Tse: la gratitud es la memoria del corazón. Y no se puede rendir homenaje a un ser humano maravilloso como el doctor Santiago Hernández Ornelas, iniciando con una mejor palabra: gracias. Hay personas a quienes damos las gracias solo por haberse atravesado nuestro camino. Don Santiago Hernández fue uno de ellos. En honor a la verdad, no solo fue el haber compartido camino, fue una vida dedicada a los demás en la universidad y en la medicina, en la amistad y en su familia. Don Santiago fue un gran señor en toda la extensión de la expresión, un hombre recto, con un gran intelecto, un ávido sentido del humor, lleno de cultura y de sabiduría. Era apasionado y humilde, sensible y valiente, honesto y congruente, revestido de una calidad humana enorme, dispuesto siempre a compartir su amor por el arte, por la educación, por la medicina, por nuestro país y por su familia. Tenía un corazón inmenso que ejercitó y creció toda su vida. Era un hombre reflexivo, dotado de una vida interior profunda, que le ayudó desde muy temprano a descubrir quién era y de dónde venía, siempre orgulloso de su identidad mexicana y guanajuatense, y al mismo tiempo abierto al mundo, lo que le permitió saber hacia dónde quería ir. Lo recuerdo como un ser humano pleno, un gran hijo, un excelente esposo, enamorado toda la vida de Graciela, con la que fundó una hermosa y fecunda familia, y juntos le regalaron a este mundo 10 hijos: Pedro Félix, Grace, Maruja, Luis, Paco, Laura, Tere, Lolita, Marisa y Charo, que pueden dar testimonio del gran padre que tuvieron. En lo familiar y en lo personal, estamos en deuda con la güera. De ella aprendimos su gran vocación para amar y servir, especialmente a los más desfavorecidos. Extraordinario hermano, abuelo de 23 nietos y, sorpréndanse, un gran suegro. Disfrutó la vida como pocos. Fue en la medicina donde comenzó a ejercer su triple vocación: la de servicio cuando se dedicó a sus pacientes y no se conformó con los tratamientos existentes. Animado por ellos, emprendió su camino hacia la investigación, y la suya fue abundante en cantidad, en calidad y en frutos. En la misma medicina, encontró su amor a la enseñanza. A través de ella, no solo ayudó a sus pacientes, sino llegando a incontables generaciones de médicos que directa o indirectamente fueron formados por él, también a miles de pacientes más. Buscaba en las personas cualidades humanas, técnicas y profesionales para el desempeño de sus tareas, y ponía más atención en la bonomía de las personas, que fueran hombres y mujeres de bien, con altura de miras, congruentes éticamente y con empatía humana, cualidades que describen su propia persona. En la visión de la universidad, su paso por ella la transformó, no solo por ser el primer rector que no era abogado y que no era la ciudad de Guanajuato, sino por la visión que le quiso imprimir. En su discurso inicial, fijó el rumbo, cito textualmente: docencia, investigación y servicio. Cierro comillas. Las tres tareas resumen en su rectorado y su vida pública esa manera magistral de enfrentar la vida. Para él, la universidad tenía que aportar a la sociedad. Requería excelencia académica y pertinencia social. Debía lograr que los estudiantes fueran no solo profesionistas, sino personas cultas. Cito el mensaje inaugural: hombres y mujeres con propósitos éticos, con conciencia social en la libertad y en el bienestar, y con gran respeto a la persona y a la sociedad. Termina la cita. Como rector, rescató el ideario humanista de los grandes rectores, de don Armando Olivares Carrillo, don Eugenio Trueba, don Antonio Torres Gómez, entre otros. Y él
en su expresión, como los que fueron cercanos a don Armando, cariñosamente se refieren a él como el Chato. Inspirado en los más altos valores y humanistas de la universidad, puedo decir con plena convicción que uno de los honores más grandes de mi vida ha sido el ser su acompañante en la gestión como secretario general. Me dijo en la primera entrevista: vas a completar tu educación. Me lo dijo cuando me invitó a colaborar con él. En un principio no me di el alcance. Vaya que tenía razón. Ante las adversidades solía recordarnos con frecuencia al gran rector Miguel de Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936, frente a las tropas en la que fuera la última clase pública dirigiéndose al general José Millán Astray y frente a la invasión de la universidad en Salamanca, citaba: venceréis porque tenéis la fuerza bruta, pero no convenceréis. Para convenceros falta razón y derecho en la lucha. Para terminar diciéndonos cuando había adversidades, y nos lo decía frecuentemente, así que tú, sereno y vertical. Fue rector del 2 de octubre del 85 al 23 de mayo del 90, aunque fue designado el 26 de septiembre, sucediendo aquí a nuestro rector Marco Antonio Vergara Larios. Y parte de su estilo personal es que quiso protestar frente al Consejo Universitario. Su mayor cualidad como rector fue el infinito amor que le profesó a la universidad. Aunque no era la única, era un hombre culto, preparado, estudioso, íntegro, un académico en todo su significado, que buscaba ser digno del cargo y la tarea que tenía, un gran planeador y un ejecutivo, y aunque él no lo reconocía, un gran político de la universidad, en el sentido que su compromiso era el bien común, el de la institución y el de todo el Estado. Siempre entendió su tarea como un servicio y siempre que nombraba a un funcionario se lo recordaba y le decía: los cargos directivos son de carácter académico, no son de prominencia social ni de prestigio, son para el servicio. Y fue consciente que la función directiva y la administrativa era una función adjetiva que solo tenían sentido si era útil a las áreas sustantivas de docencia, investigación y extensión. Quiso ser un rector para todos. Para los docentes, la forma de ser de la universidad mejoró sus prestaciones. Logró probablemente la prestación más directa al trabajador universitario, que son los quinquenios que acompañan la antigüedad. Reglamentó el año sabático, reglamentó el reconocimiento al mérito, las categorías del personal académico, y buscó facilitar los estudios de posgrado, las estancias de investigación y la asistencia a congresos académicos, entre otras. Desde la creación del seguro médico para el alumno hasta sus memorables y comunes visitas a las casas de estudiantes, a los patios de la universidad, incluso en las fiestas sociales de alumnos, donde era común encontrarlo conviviendo y conversando con ellos. Y lo decía, y se lo mencionaba a los funcionarios, aquí estamos varios de su gestión: yo necesito entender lo que piensan y sienten y cómo viven mis alumnos para poder entregarme mejor a ellos. Privilegió la vida colegiada. A partir de su mandato, se programaron los calendarios de sesiones de órganos de gobierno, cosa que no existía anteriormente, y fomentó la democratización interna, sembrando las semillas de la autonomía, uno de sus grandes sueños, la cual llegaría poco tiempo después. Siempre buscó la formación integral y no solo la técnica y profesional. Proveyó de infraestructura docente, entre otras, las computadoras personales, las PCs para alumnos y profesores. Se propuso y nos propuso simplificar la administración y hacer más con menos, y lo logró. En aquellos años, nuestra casa de estudio estaba muy lejos de contar con recursos de los que hoy se tienen. Era un hombre preclaro y visionario. Sembró pensando en el futuro, por eso diseñó e implementó el Plan Institucional de Desarrollo, el PLADI,
con un horizonte por primera ocasión de 25 años, el cual dio múltiples resultados. Con su compromiso por la excelencia académica y por la transparencia, se elaboró el examen único de ingreso al nivel medio superior, logrando en el resto de la universidad un sistema de admisiones en las que la única palanca que vale es el talento personal y el mérito académico. La universidad de hoy no se puede explicar sin la memoria de este gran hombre. Se empeñó en impulsar la investigación y su vocación interdisciplinaria. En aquella época, junto con la Fundación Kellogg, se desarrolló un proyecto para el mejoramiento del nivel de vida de los campesinos. Un ejemplo para la formación de recursos humanos. Hace más de una veintena de años, cuando don Santiago le pide a su secretario general apoyo para gestionar una beca del CONACYT para un joven profesor que participaba en ese programa. Ese joven es el doctor José Manuel Cabrera Sixto. Él hizo mucho por la vocación investigadora de nuestra alma mater. Incrementó considerablemente su presupuesto en la función de investigación. Su apoyo a la investigación y al posgrado fueron de gran trascendencia. Para esto, no solo se fundó la Coordinación General de Investigación, y aquí está su primera titular, Silvia Álvarez, sino que también realizando una tarea de vinculación, estableciendo convenios con una serie de instituciones, muchísimas, entre otras, Comisión Federal de Electricidad, Alimentos Balanceados de México, muchas dependencias gubernamentales, orientando la investigación a resolver problemas reales de la sociedad. Tuvo la visión y la oportunidad de fundar varios centros de investigación. El de Física, fundó el Centro de Investigación en Ciencias Sociales, el CICSUG, y aquí está su primer titular. También apoyó muchísimo el desarrollo del Centro de Investigación en Matemáticas, el CIMAT, y aquí está su director fundador. El Centro de Investigaciones en Óptica, entre muchos otros. Y también una gran lucha que emprendió fue el darle dignidad al papel de la Universidad de Guanajuato en el Festival Internacional Cervantino. Y siempre tomó como tarea y como reto explicarle a la autoridad federal y al director del festival que el origen del Festival Cervantino es la vida del Teatro Universitario de Guanajuato. La comunidad universitaria recuerda los años de su rectorado como los años de la internacionalización de la universidad. Creó la Oficina de Relaciones Internacionales, de la celebración de convenios con universidades nacionales y extranjeras, como la de Soca, con un personaje muy destacado como Daisaku Ikeda, en Japón. Universidades europeas, entre otras, la Complutense de Madrid, la de Salamanca, la de Sevilla o la de California, en su campus de Fresno. Y también tuvo la visión de hacer reconocimientos a grandes personas, al gran rector de la Complutense de Madrid, a Gustavo Villapalos, así como también los primeros doctorados honoris causa de parte académica, y subrayaba él la distinción en dos premios Nobel, Severo Ochoa en Medicina y León Lederman en Física. León Lederman, por cierto, iba a venir a la Universidad de Guanajuato en visita y le dirige a su entonces director un telegrama, porque estaba programada la visita, y ese telegrama, algunos todavía lo tenemos, en donde señala que por motivos imprevistos, entre otros, el otorgamiento del Premio Nobel de Física, no podría venir a la Universidad de Guanajuato. Pocos meses después se programó la visita de varias que ha tenido León Lederman, que era el director de Fermilab. Él entendió que una universidad era una casa de todas las disciplinas del conocimiento, desde matemáticas hasta teología, y por eso su decisión valiente y acertada de apoyar a las ciencias sociales para que tuvieran una entidad propia y un espacio que actualmente permite que la universidad forme sociólogos, antropólogos, economistas y administradores públicos. Al mismo tiempo, fortaleció las humanidades y programas de la entonces Escuela de Filosofía, Letras e Historia. La producción editorial se incrementó durante su gestión, invirtió en miles de libros para que las bibliotecas tuvieran vida. Adquirió el Archivo Calles, que es una de las joyas de la universidad. Cholita, que había sido la secretaria particular del presidente Calles, había dejado en su familia ese archivo y lo asignó al Centro de Investigaciones Humanísticas. Y ese archivo
¿Tiene documentos originales de la Cristiada o el mismo documento original de José de León Toral el día que lo van a fusilar por el asesinato de Álvaro Obregón, donde le agradece el alcaide de la prisión la forma en que lo habían tratado? Nunca dejó de insistir que la universidad debería contar con todas las suscripciones a revistas científicas y académicas. Educar es un ejercicio de inmortalidad, y vaya que ha sellado su inmortalidad. Decenas de miles de alumnos pasaron por los centros de enseñanza de la Casa de Estudios, amplió la oferta educativa de bachillerato, licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados. Poco hemos dicho de otra de sus facetas que ejerció a plenitud. Don Santiago fue un ciudadano ejemplar. Desde que fue miembro de la Junta de Administración Civil de León, 1976-79, a partir de la anulación de la elección municipal, fue de los ciudadanos libres, creativos, honestos y responsables que le dieron a León probablemente la mejor administración municipal de la historia, por su impecable paso por el Instituto Estatal Electoral, donde él estaba convencido que el tema electoral era razón, forma de democracia, no solamente como régimen político, sino como forma de vida, y para darle a las elecciones de Guanajuato certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad. Fue un embajador honorario de nuestra patria, de Guanajuato y nuestra universidad. Él no llegó formalmente al Senado, pero sus lecciones sí. Tal vez no ocupó en vida su escaño, y espero que en donde esté me acompañe en el mío, no solo por lo que me enseñó, sino por el testimonio que nos dio, por el cariño que le imprimió a todo lo que hizo. El año pasado, en una entrevista periodística, él pedía dignificar la política. Hoy, más que nunca, urge que le hagamos caso. Nos quedan su memoria, su recuerdo, sus obras, sus enseñanzas, sus conversaciones, sus anécdotas, su gran sentido del humor, su combate a la mediocridad, las vidas que transformó. Domingo Sarmiento decía que los discípulos son la biografía del maestro. Hagamos nuestro esfuerzo por ser dignos de esta distinción. Deberemos honrar su nombre en las aulas, talleres, laboratorios y bibliotecas, en los campus y en las letras. No podemos olvidar que el mejor homenaje que podemos rendirle es imitarlo y seguir su congruencia. Hombres como Don Santiago no se sepultan, se siembran y se quedan entre nosotros. Yo lo extraño mucho y lo extrañaré más, al igual que los que estamos aquí. Intento encontrar consuelo en la certeza moral de que si la vida de amar se trata, él amó mucho. Si de servir se trata, él sirvió más. Que si es de llevarse las obras buenas que hizo en vida, él llevó un convoy y, habiendo alegrado la vida de muchos, corrido buena carrera y dado el mejor combate. Tengo la convicción moral de que, conforme al lema de nuestra Casa de Estudios, merecidamente se ha encontrado de frente con la verdad y ahora es auténticamente libre. Muchas gracias.